out. Off third check. Ventaja, Presic. Bueno, set partido, what is it? 2 sets to 0, 6-2, 6-3. El desarraigo desde el primer momento, por eso tanto también uno de los pilares en mi carrera fue Fernando Vázquez, mi psicólogo, que me ayudó a mantener un equilibrio muy grande en, también en muchas cosas difíciles que pasé. Y bueno, y ahora ya con el ranking no tan bueno y con él acá y ya me quedé varios meses, ya tomé la decisión de estar en el tenis pero desde otra etapa. Se te mueven muchas cosas, mucha nostalgia, muchas emociones. Vos pensás que desde que arranqué a jugar estaban mis viejos atrás, viste, apoyándome sin entender nada, sin saber que paraba, porque no somos una familia de deportistas. Y bueno, y mi vieja llevándome, imagínate, los metropolitanos, los nacionales con mi viejo, torneitos y de todo esto. Hice una carrera desde los 8 años que juego y 10 años como profesional. Y la última vez que me vieron jugar fue algo muy, muy emocionante para ella, para mí, para mi tía, para él y para toda mi familia y mis amigos, ¿no? Que están desde el primer día jugando acá y viéndome y alentándome, y ahora ya está, ya se acabó. Yo estoy muy, muy, muy contento con mi carrera porque viví todas las etapas que viví, las viví muy intensas y por suerte pude sobrellevarlas. Y aprender mucho de cada etapa, desde los satélites, los futures, cuando salté a los challengers, después cuando mejoré y jugaba los Grand Slam y los ATP, y aprendí mucho. O sea, obviamente uno en la carrera en sí y en los años que van pasando, querés más, no lo conseguiste, frustrás, pasás como de un partido muy bueno a pensar que sos un desastre y todo eso, pero ahora viéndolo ya de hace tiempo y analizándome y viéndole de afuera, siento que hice una gran carrera porque cumplí mi objetivo, que cuando ya arranqué a jugar profesionales siempre decía estar adentro de los 100 del mundo, que es algo muy grosso y es lo que todos luchan, y yo estuve adentro de los 100 en single y adentro de los 100 en doble. Después conseguí una solidez muy buena, que fue otro camino del tenis también, que es los interclubes. Entonces yo opté por ese camino y al mismo tiempo me mantuve 150 del mundo, 120 un año, 160, siempre jugando buen nivel de tenis y siempre jugando ese camino del interclub que me aportaba mucho económicamente. Entonces mucha gente no sabe y pude, ¿cómo se dice? Fusionar las dos cosas y me
ayuda, Eri. Entonces mucha gente a veces no ve eso, pero fueron muchos años de mucho sacrificio, pero al mismo tiempo de muy buen nivel de tenis todo el tiempo. Entonces sí, estoy muy contento. Obviamente uno siempre quiere más, ¿no? Pero yo creo que dejé todo siempre. Es un cambio brusco, tantos años. Imagínate que esto justo ayer hablaba con un amigo que no es como pasar de un laburo a otro. Es un cambio de vida, ¿no? Porque uno está 5 o 6 meses por año fuera de todo, y acá es quedarte acá todos los días. Pero por suerte yo amo el tenis, sé que voy a extrañar mucho la competencia, pero amo estar adentro de la cancha y me proyecto muy bien formando chicos de todas las edades, teniendo, no sé si es una academia, si es un club, si es algunos chicos o no. Que haga lo que él quiera, ¿no? Pero lo charlamos con Juanpi y Juanpi siempre dice, no, mejor que haga un deporte de equipo. No quiere que haga nada solo. Quizás porque fue eso lo que más le costó a él, ¿no? Los viajes solos y tanta. Y ya conoce que va a querer viajar solo y tanto esfuerzo, ¿no? Y tan lejos. Pero bueno, la verdad es que después cuando crezca va a hacer lo que quiera. Eso, la verdad. Yo quiero que nada, que conmigo juegue al tenis para divertirse, pero que juegue un deporte de equipo. Pero viste, es como dice ella, lo que él quiera. Yo igual siento que, era como hablaba ayer, siento que tengo mucha sabiduría para aportarle a los chicos y al tenis, pero no a Yankee, no a mi hijo. Así que juegue un deporte de equipo, el fútbol, el básquet, que se divierta, haga sociales.